señoras y señores, está entre nosotros el nuevo Jeep Wrangler, sí, el heredero del Willys, el todoterreno por excelencia de los norteamericanos y el emblema de la marca que estrenó nueva generación en el nivel mundial y acá en Argentina también. Y fíjate que algunas diferencias que las vas a ver, vos decís, está igual, pero no tanto. Y después cuando comparás uno con el otro, te das cuenta que este hasta parece más clásico todavía. Algunas cosas interesantes que tiene son, mire, ese guardabarro recortado, tiene unos LED ahí adelante. Son desmontables, obviamente. Mirá, ese paragolpes como flotante, pero al estilo todoterreno. Las ranuras como dejan un poquito de lugar al faro, y el faro que tiene ese estilo de calamar que se había estrenado en el, o que ya lo habíamos visto por lo menos, en el Renegade. Después acá en el capó tenés las famosas aeroventilas, que está ahí abajo un V6 3.6 Pentastar de 285 caballos, caramba, me había envalentonado, 353 Nm, caja automática de 8 cambios con reductor obviamente y dos sistemas de tracción, en las versiones Zara uno más simple, en las versiones Rubicon con triple bloqueo de diferencial para hacer un off-road mucho más extremo y elegir muy bien qué es lo que querés. Sigue fiel a la tradición, mirá, cosas por el estilo que podés todavía tirar el parabrisas para adelante, para eso primero tenés que sacar los limpiaparabrisas, pero lo podés tumbar para adelante, también le podés sacar las puertas y yo te voy a mostrar adentro cómo es, porque fíjate, podés desmontar gran parte del techo y te queda casi como una pickup porque tenés la jaula que pasa por ahí adentro. No te lo voy a poder mostrar mucho desde atrás porque está muy pegadito, pero vamos a ver si después lo podemos ver en acción y ahora voy a tratar de mostrarte un poco las suspensiones por abajo del auto. No te quería dejar de mostrar los bajos del Wrangler para que veas cómo está hecho este todoterreno. Este es el tren trasero y este de acá es el tren delantero visto desde abajo. Vamos al interior del Wrangler y lo que te encontrás es una combinación de clásico con moderno. Fíjate, el estilo tiene algo de moderno. Tenés esta parte de color, mirá los switch que tenés por ahí y tenés una pantalla. Pero lo clásico es un tablero bien, bien plano, cortito, con casi nada de distancia hasta el parabrisas, que conserva esas líneas tradicionales de los vehículos todoterreno. Tenés igual buenos materiales, una especie de simil cuero, un decorado muy lindo, esta manija que está bien engomada también. Mirá qué linda que es la palanca y el detalle que tiene. Acá tenés la selectora para las tracciones y acá esto que te explicaba para elegir lo de los bloqueos de diferenciales. Obviamente cuando está bloqueado el delantero va bastante más despacio. Vamos a darle contacto para ver un poquito cómo es el resto del sistema. El U-Connect ya lo conocemos de casi todos los Jeeps y también es muy parecido a lo que tiene Fiat Toro. La verdad que está todo muy cuidado, tiene engomados. A ver si se calla, señor de la radio, muchas gracias. Un apoyabrazos ahí con una espacio central muy grande y vení, voy hasta el tablero, hay que treparse dentro de este coche para entrarle. También, ¿ves? Está bien plano hecho, bien embutido, pero con ya instrumental más moderno, con una buena pantalla digital y con un volante en cuero muy, pero muy bonito. Y acá tenés lo que te decía, ¿ves? Donde ves la jaula que va por ahí y los paneles de techo que los podés ir desmontando para tener una experiencia mucho, mucho más salvaje al aire libre. En esta versión, como tenemos puertas traseras, están muy reclinados los asientos, pero mirá la distancia que hay hasta la base. Para las piernas es buena, tres asientos, mucho, mucho espacio. A ver si lo puedo reclinar un poquito. Ay, no lo pude reclinar el respaldo todavía. Bueno, no lo entendí cómo se hacía esto. Debería... Ahí va, hay que hacer fuerza en estos autos. Ahí tenés el área de carga, no es nada chica, te voy a decir, no será genial, pero tampoco es chica y ahí tenés un montón de cosas y hay un detallito que está en el portón que si puedo ahora te lo muestro y te va a llamar mucho la atención. Mirá, ahí tenés los faros con LED que siguen la cosa tradicional, mirá cómo sale el portoncito. La primera mitad se va allá para el costado con la rueda y después si necesitas más practicidad y más cosas, pim, para arriba la luneta. Y acá abajo tenés algo que está buenísimo, fíjate, todo esto es para ir guardando todo lo que vayas sacando cuando desarmás techo y otras partes, las vas metiendo ahí para que te queden ordenadas, no las pierdas. Igual acá tenés, mira, toma de 12 y alguna cosa más. Y lo que te decía antes también de nuevo, la jaula del vehículo y por si fuera poco, un lindo subwoofer del Pine
como para que suene todo por todos lados. Bueno, y estoy acá en el Off-Road Park manejando el nuevo Jeep Wrangler y lo que te puedo decir es qué interesante que es manejar un auto a la vieja usanza, con ese tablero súper plano, con el parabrisas que lo tengo, mirá, acá, está acá nomás, y con ese capó que es angostito y largo. O sea, la verdad, el auto desde adentro parece chico y en este caso está bueno. Y acá tengo un montón de arena suelta y vengo en baja y estoy yendo a 2 por hora y va a pasar. Y la verdad, para mostrarte lo que realmente puede hacer este Jeep, lo va a hacer ahora un instructor que te va a explicar también todo el tema de los bloqueos de diferencial que tienen y donde realmente vas a poder apreciar la capacidad de este auto. Y ojo, mira, mostrame esta palanca. Además de que es linda, esta reductora, me estaban contando, va derecho a la caja, no mueve un switch electrónico. Por fin, le pude hacer un poco de maldades y nada. Así que vamos ya, chicos, no te entretengo más, a que te muestre el instructor cómo funcionan los diferenciales, pues bloquea los 3, esto es una locura. Lo que vamos a ver ahora es el comportamiento de un diferencial abierto y de un diferencial con BLD, como tiene toda la línea Jeep y en especial el Wrangler. En este momento la rueda delantera empieza a patinar. Empieza a patinar porque su diferencial le está escurriendo toda la tracción en la rueda de afuera, ¿sí? Si yo me paso, el ABS va a frenar esa rueda que estamos viendo que patina, la va a bloquear y le va a tirar toda la tracción a la rueda que está abajo. ¿Ven? Lo único que hice es llevar a la rueda al régimen necesario para que el ABS detecte ese patinamiento, bloquee la rueda y le tire toda la tracción a la rueda que está apoyada. Es básicamente el funcionamiento del Brake Lock Differential, diferencial por accionamiento del ABS. Pero cuando pones la cámara no siempre sale. Puede fallar. Como decía Tusam.